tal, mis amigos de Mi Pueblo por Dentro? Qué chévere, qué bueno, otro programa más, sí señor. Otro programa desde un punto de la República Dominicana para el mundazo entero. Como yo siempre le digo, el mundo entero ve este programita que se llama Mi Pueblo por Dentro. Programita no, programa. Este es un programón. Me siento contento de servirle a ustedes con este programa, porque este programa se ha convertido en el programa favorito de la República Dominicana y del mundo. Yo quisiera como que ustedes viajaran conmigo a estos pueblos para que ustedes vean las muestras de cariño que yo recibo en el trayecto, en campos remotos, mis amores, en campos remotos como este, para que ustedes vean las muestras de cariño que yo recibo de la gente. Miren estas imágenes, por ejemplo. Nosotros nos paramos en esta escuela, miren estas imágenes. ¿Quién es ese? Mi tierra por dentro. Placer, hermano. Uno de los mejores programas que hay en Dominicana. Gracias, hay papá. Que premiarlo para soberano, hay que dominarlo ese, que es bueno. Gracias, la cultura dominicana y todo. Gracias. ¿La vieron? ¿Ah? Eso es que estamos llegándole a la gente. Definitivamente le estamos llegando a la gente y qué bueno que están asimilando el programa, porque yo lo hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Los dos programas pasados fueron éxitos. O sea, San Juan de la Maguana es una ciudad muy impresionante aquí en la República Dominicana. San Juan ya se ha convertido en una de las ciudades muy importantes del país. De verdad, del país entero. O sea, es una ciudad que está bien, bien adelante. Un desarrollo espectacular. La alcaldesa de ese pueblo la tiene como un pensamiento. Así que felicidades a todos los sanjuaneros y gracias. Es que las cosas están saliendo bien. Por ejemplo, miren, yo tengo un campito, un pueblecito pequeño que se llama Guayabal. Esto pertenece a Asua, pero está Padre de las Casas también. O sea, pertenece a Asua, Padre de las Casas, Guayabal. Todo esto pertenece a Asua porque es la provincia. Entonces, este es un pueblo que está en el medio de la cordillera central en la República Dominicana. Siempre he dicho que la cordillera más alta que tiene el Caribe la tenemos nosotros, y es esta. Yo me encuentro ahora mismo en el medio de la cordillera central. Por aquí usted puede ir hasta Constanza. Claro, la carretera no está tan buena como esta, pero ¿qué pasa? Si usted tiene buggy, si usted quiere hacer un dragueo, si usted quiere hacer turismo interno, usted quiere hacer turismo ecológico, esta es la mejor área. Esta es la mejor vía para llegar a Constanza y Jarabacoa. ¿Por qué? Porque esto es tan hermoso, mi gente. Miren, estamos pasando, ahora en este momento yo estoy pasando este programa, hay una sequía terrible aquí en la República Dominicana, no solamente en la República Dominicana, en Puerto Rico también. Estamos teniendo problemas de sequía porque no está lloviendo. Entonces ustedes ven la montaña un poquito pelada, pero esto normalmente, estas montañas son espectaculares, son bellas, hermosas. El verdor que tiene esta montaña es impresionante. Lamentablemente ahora no lo tiene porque estamos teniendo problemas con el agua. Así que, papá Dios, tráenos agua, que llueva aquí en la República Dominicana y que llueva allá en Puerto Rico, que llueva en todos lados. ¿Por qué? Porque el agua es tan importante, tan importante, porque nuestra montaña se nutre de eso, del agua. Y obviamente aquí, que es un pueblo totalmente agrícola, necesitamos el agua para los agricultores también. Y por eso es que ustedes ven que esta montaña está un poquito pelada por la sequía que estamos pasando. Pero miren, ustedes cruzan todo este litoral, ¿verdad? Padre de las Casas, Guayabal, y coge hasta Constanza, y esto es hermoso, señores. Ahí nos vamos a encontrar con unos ríos espectaculares, unas montañas espectaculares, frito. Ahora mismo está frío, miren cómo yo vine, porque yo sé que está frío y iba a estar frío. Esto se llama Guayabal. Miren, mucho aguacate, muchos ajíes, mucha cebolla, mucha gente buena. Aquí no hay ningún tipo de problema. Usted puede venir con su familia, pasarse un día, un rato de esparcimiento espectacular en Guayabal de Asua,
o el padre de la casa, como ustedes quieran. Ven estas imágenes y yo vengo ya mimito. Bueno, mi gente, mi pueblo por dentro, aquí yo estoy, yo no sé dónde yo estoy, pero yo estoy en el pico de una montaña. Y para yo subir aquí, esto fue un calvario. Esto fue un calvario porque para esto hay que tener fe, sobre todo fe. Entonces, esta persona que vamos a entrevistar ahora, tienen mucha, mucha, mucha fe y muchas cosas de qué hablarnos sobre esto que ellos le llaman calvario. Ellos lo pronuncian, se manifiestan con música, con rezos. Y no solamente eso, miren, señores, yo tuve que hacer como 17 paradas para subir aquí. Y después tuve que sentarme ahí a reposar un ratito porque estamos altos y fue a pie. Pero lo hicimos. Entonces imagínate a esta persona con esto aquí, miren, con todo esto, cargando todo esto, ellos de ahí abajo, pues tiene que ser una fe impresionante. Y es un calvario. ¿Por qué? Porque todas las cosas de Dios tienen su porqué. Ellos lo tienen. Este caballero que está aquí, venga para acá. Venga para acá. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Porfirio. Porfirio. Alia Vida. Alia Vida. Sí. Mucha vida. Mucha vida para todo el mundo. Pura vida. Y para todo el tiempo. Sí, sí. ¿Desde cuándo usted está tocando eso? Yo estoy tocando esto de los 15 años. Ok. ¿Y haciendo este calvario? ¿Qué tiempo lleva? Casi mente el mismo tiempo, porque habían otros que andaban detrás de mí en esto y yo me fui percatando de porque me ha gustado esto todo el tiempo y ya ellos no están, pues entonces ahora estoy yo y después vendrán otros detrás de mí. Esto es en honor a que aquí se celebran una fiesta al patrón San Benito, que está mundialmente, todos los 21 de marzo. Se le celebra otra a San Antonio. Entonces, estas son tradiciones sanas, sin malicia, sin daño a nadie, porque aquí no venimos a hacerle daño a nadie. Y todo el que viene aquí, creemos que viene con la misma fe de nosotros, hacer un sacrificio. O sea, el sacrificio es subir aquí en la montaña. Subir a hacer lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Caminar, cantar, rezar, es lo que hacemos. Brindar de todo, comida, donde está el grupo de gente, que se juntan muchos cientos de gente. Y es una tradición muy larga. Esa tradición ni yo mismo la sé mucho, porque el señor que encargaron a poner esos calvarios lo llamaban Juan Antonio, okay, que murió muchos años. Y puedo decirle algo, él tenía conocimiento de Dios. Okay. Él se fue al 11 de Asa, ustedes saben dónde está eso. Habitó por ahí, dijo, el 11 pueblo, cuando la basabra le brincaban a la gente arriba. Pero él dijo, el 11 pueblo. La gente le dijo loco. Lo catalogaban como loco. Fue y puso una cruz donde le dicen barrera. Puso una cruz por aquí por la salina de Asua. Puso una cruz por aquí por la laguna. Por distintos sitios que yo no ni sé. Sé que son 21. 21 calvarios. 21 calvarios. ¿En todo el país? Aquí en el país, sí. A nivel del sur. ¿A nivel del sur? Sí, 21. ¿Y qué tiene que ver Liborio con esto? Liborio fue una persona que Dios le dio un entendimiento que nadie lo tenía. Pero Liborio era brujo. Bueno, yo no sé decirle de ahí para allá, porque la brujería que tenía era de Dios. Claro. Sanaba a los locos, los enfermos. Sí. Y yo le preguntaba a los antecedentes míos, los asesores, los viejos, y me contaban tantas cosas, que Liborio era un hombre bajito. Sí. Se iba en una procesión, así como andamos nosotros por acá, y era bajito. Pero entonces todo el que lo veía adelante, donde habían tanta gente de distintos tamaños, la cabeza de Liborio sobrepasaba. De todo el grupo, aunque fueran 500 personas, lo veían de Liborio en el grupo. ¿Siendo chiquito? Siendo chiquito. ¿Quién le daba ese poder? Dios. ¿Y cuántas personas vienen aquí más o menos? ¿Aquí? Bueno, son muchos. Mira cómo está lleno por ahí para allá. Los que pudieron venir ahora, como usted dice, que viene cansado. Claro. Yo mismo venía con las rodillitas que no me daban más. Oye, por poco se me sale mondongo con todo a mí. Pero sí, gracias a Dios con la fe llegamos. Bueno, pues muchas gracias por que la gente más o menos sepa lo que es esto. Esto es una tradición de por aquí. Esto mayormente del sur. Todo el sur tiene 21 calvarios. A través del sur. Porque por aquí hay mucha gente creyente en esta región. Yo soy de por aquí también, soy de Barahona.
y también yo sé que se hacen esas cosas. Así que muchas gracias. Y tóqueme algo ahí. Estamos a la suerte. ¿Me va a tocar algo? Oh, claro. Dele. Vamos a poner la sombrita. Vamos para la sombrita entonces, vamos para la sombra. El sol está castigado. Sígueme para la sombra, que esto no está fácil. Una breve palabra que ella nos va a decir con muchísimo cariño. De acuerdo a la fundación del patrón San Benito, ajá, nosotros venimos ya siendo nietos, o bisnietos, o tataranietos genéticos de la familia que fundó todo esto. Okay. Porque ya ellos murieron, son antecesores que murieron de muchos años. Porque esta tradición lleva más de 90 años. A nivel de mi familia. Yo soy nacida y criada de aquí de Guayabán. ¿Cómo tú se llama? Nicolasa Murillo. Nicolasa Murillo. Ella. Muy amable, gracias. Gracias. Vamos a seguir la tradición. Así que, música maestro. Vamos a ver qué nos depara el destino con esta gente. Esto es puro merengue típico. Dice así, maestro. Montaña, brother, Subir a la montaña para ver el Calvario San Benito. Pero valió la pena. Valió la pena. Valió la pena porque tiene su historia, tiene su historia. Definitivamente yo me cansé mucho porque es que hace tiempo que yo no subo montaña así, ¿no? Sí, pero fue una experiencia especial. Pero hice mi Calvario. Claro. Mi Calvario, definitivamente son tradiciones que todos los pueblos, principalmente los pueblos del sur, tienen. Perfecto, así. Como comentaba la persona que habló ahorita, que hay 21 calvarios en el sur de este tipo. Claro. Y Guayabal tiene esa especialidad que tiene uno de ellos. Ok, ahora estamos en un sitio bien, bien particular, porque aquí estamos donde el señor que fabrica los atabales. Además de atabales, también fabrica silla, tambora, muebles. Okay. Todo hecho en pieles de animal, de chivo, de vaca. Ok. Pues, y miren, señores, ustedes ven este entorno aquí, miren, esto es bien típico. Estamos en un pueblo. Estamos en un campo, y a mí me encanta hacer este tipo de programas en los campos para que la gente visite en estos sitios, ¿tú entiendes? Para que vean la belleza del país también, otra belleza que tenemos. La otra belleza que tenemos en el sur, tenemos que venderlo con esta belleza que tenemos en el sur. Así mismo es. Claro. Entonces aquí yo me encuentro con este caballero. Écheme para acá, ¿cómo está usted? Pascual Segura. Abre una cuenta ideal. Sí, señor, para servirle. ¿Cómo está usted? Bien. Usted es el hombre de que hace todas esas cosas. Hasta vale, sí. Hago palo grande, tambora, hasta guirito hago, uno toca. ¿Verdad? Sí, aquí la gente en el campo se recrea muy bien con eso. Okay. Sí. Aquí siempre. Pero es un poco difícil, Pascual. Sí, eso lo hago yo por allá en el monte, lejísimo de aquí, porque estamos donde vivimos aquí realmente. ¿Eso lo cogen con un tronco? Eso sí, un palo grande, cuando la gente lo tumba en alguna parte, me lo regalan, pero entonces yo tengo que bajarme para hacerlo con este. Esto es lo más importante. Sí, claro, con esto yo lo hago y no, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a uno de los palos que usted tiene allí, para que la gente vea cómo más o menos usted lo hace, para que tengamos más o menos una idea. Así que síganme, mi gente, para que vean cómo don Pascual hace los atabales, estos famosos atabales que tenemos aquí. Mira eso grande, eso le echaba de a 3 días para hacerlo. A puro mollero. Sí, ahí, fajado, ahí, sudando, sacando la gota. La gota gorda. Claro. ¿Y a cómo usted vende esto? Bueno, solo vendo yo 3 por 7 y 8 mil pesos. ¿Es un regalo? Bueno, pero la tambora ya es un poquito más difícil, ¿no? Es más difícil porque las cosas siempre más chiquitas son más difíciles de hacer que las grandes. Oiga, cómo es. Se pasa más trabajo.
Porque, ya ahí empieza una tambora. Sí, ahí empieza, sí. Después yo le doy un poco de lija, después le pongo el forro de cuero y lo que lleva. Y le doy soga y cosas, claro, apretadas. Claro, para que tú los cueros, porque tiene que ser uno de chivo y uno de chiva. Chivo, chivo. De chivo, chivo y de re. Y de re también, de chivo y chiva. Hembra y macho. Hembra y macho. Sí, cada lado. Sí, y ahí suena el sonido ya, la tambora esa famosa que sin merengue, sin tambora no hay merengue. No, no. Bueno, don Pascual, muchas gracias por darnos la oportunidad de que la gente sepa un poquito de esto de los atabales. Bueno, sí, que la gente se comunique conmigo. Claro. ¿Dónde lo pueden contactar? Oh, aquí en Guayabal. Guayabal, ¿tiene un teléfono? Porque la gente puede llamar. Sí, tengo teléfono. ¿Cuál es? 849-276-4311. 276-4311. Si usted quiere unos atabales de estos, una tambora, una sillita, una cosa, llame a don Pascual, que eso lo va a dar con una forma ideal, ¿ok? Así rincones. En los rincones. Guayabal. Guayabal. Muchas gracias, don Pascual. Sigan en mi pueblo por dentro. En mi pueblo por dentro está una sesión que a ustedes les gusta. Esto es lo que a ustedes más les gusta, lo que ustedes esperan siempre. Y yo me como toda esta comida yo solito. Ustedes creen que yo me lo como solo, pero no. Ustedes están equivocados. Siempre le digo que Ángel, el camarógrafo, es ese que se, mire, se la mete toda, toda. Y obviamente yo no puedo comer sin esto, miren. Sin esto. Esto es arroz Campos, que ustedes saben que es el que nos patrocina a nosotros. Pero no es porque nos patrocina a nosotros, sino porque es el mejor y es buenísimo este arroz. Esto viene de una libra, viene de dos libras, de cinco libras y hasta por saco, como ustedes pueden. Tú ves, esta es de una libra, esto no me da a mí. Mínimo tiene que ser dos libras para yo poderme comer. Y ustedes, cuando ustedes hacen este arroz, ese arroz está, se puede comer solo, solo. Arroz Campos, ¿ok? Arroz Campos, Campos, del campo a la mesa. ¡Ah! Dentro Guayabal, Dios mío, me había dicho que era lindo, pero se quedó corto. Esto es más lindo de lo que él me dijo, definitivamente, mucho más lindo de lo que él me dijo. Y cuántas cosas hay que ver aquí. Y yo quisiera que ustedes, cuando piensen en ecología, arranquen para acá y suban por allá, para la cordillera. Van a cruzar Constanza, muchos pueblos por aquí que vamos a hablar más adelante. Me encuentro con el flamante alcalde del pueblo, don Santiago Sánchez. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias. Hombre joven usted.
Sí, sí, sí. No. Tiene 3 años ya. Vamos para 3 años ya en la gestión municipal. Ok. Lo felicito. Gracias. Tiene un pueblo muy bonito, muy limpiecito. Ya veo que también se preocupa mucho por el recogido de basura. Y eso es lo que yo... La importancia que yo le doy a los pueblos, que por lo menos, tú sabes, me lo mantenga bien limpecito. ¿Cuál fue lo que, cuando usted cogió el cargo aquí, que dijo, no, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto? ¿Qué fue lo primero? Bueno, realmente, desde que nos insertamos en la juventud, siempre hemos estado involucrados en todos los programas sociales de este pueblo y en todas las cosas culturales. Y desde ahí fuimos creando la expectativa de llegar a dirigir cierto grupo y caí al área de educación y luego pasé ahora a dirigir la alcaldía de este municipio. Inmediatamente llegamos, lo que hicimos fue una intervención inmediatamente a este parque municipal que ustedes están aquí, que están disfrutando. Estaba oscuro, actualmente consta con energía 24 horas, tiene un sistema de inversor, lámpara LED y así. Wow. La carretera le ayudó mucho a ustedes. Claro, esta carretera que nos construyeron ahora, el presidente Danilo Medina, ese puente que tenemos ahí, que prácticamente era el caos de nosotros, porque cada vez que había un abaguado, caían 2 gotas de lluvia, estábamos incomunicados. Pero gracias a Dios, a la construcción de ese puente, ya Guayabal y la zona entera ha progresado bastante. Claro, hay mucho flujo de gente, de turistas, ¿no? Claro, mucho flujo de turistas. Aquí todos los meses vienen turistas a hacer ruta, llámese para Constanza, San José de Ocoa y algunas partes que se extienden a Peralta también, hacen algunos rallies por ahí, pero principalmente al balneario de Latina, las aguas termales que tenemos, son muy visitadas por personas de fuera. ¿Eso queda en Latina? Sí, en Latina, a pocos kilómetros de aquí. Ok. La expectativa suya de ahora para adelante, ¿qué usted quiere hacer con este pueblo? Este pueblo, mire, lo principalmente que tiene es que es un pueblo, un campito lindo. O sea, con su casa bien, bien montada, su casa bien pintada, la gente se está preocupando aparentemente por eso. A lo mejor usted ha tenido que ver con eso. ¿Cuáles son las expectativas de usted de ahora en adelante? Yo quiero hacer esto con mi pueblo. Bueno, a partir de ahora ya tenemos en este mismo año identificar nuestro pueblo con la entrada, construirle una entrada, vaya, llámese un pequeño bulevar donde se identifique nuestro pueblo, que todo el que llegue pueda decir, bueno, llegué a Guayabar ya. Y como ustedes pueden observar, hay algunos deterioros en algunas calles ya, porque tienen 20 y pico de años, y estamos solicitando al Ministerio de Obras Públicas con carácter de urgencia que nos intervengan las calles de Guayabar. Sí, pero ya por lo menos la carretera está, que es lo más importante de todo, porque me quedé impresionado con... Miren estas imágenes, miren ese trayecto que tiene, que es hermoso. Y eso, que estamos en sequía, que cuando llueve, esas montañas se ven hermosas. Muy hermosa, muy hermosa. Y hay unos programas agroforestales que están introducidos ahora en el municipio, que eso va a ayudar mucho a embellecer más nuestro pueblo y también a mejorar la economía de este pueblo. ¿Y en qué forma usted integra a la gente aquí con la gestión suya? Bueno, lo integramos de las siguientes maneras. Nosotros realizamos diferentes actividades, principalmente hacemos operativo médico, hacemos jornada de limpieza y la gente participa masivamente y se preocupa por su pueblo. Cuando ven algo, acuden a la alcaldía y van y nos llevan la información y nosotros inmediatamente mandamos a resolver algunas pequeñas cosas que se presentan. Principalmente con las juventudes que tienen un poquito ocupado. Sí, la juventud en el área de deporte, hemos cooperado, nos hemos mantenido, incluso yo formo parte de un equipo de softball, okay. Heredamos unas obras ahí, hemos dándole seguimiento, involucramos a la juventud cuando tienen torneos, le apoyamos masivamente desde la alcaldía y paramos al junto de ellos siempre apoyándole. Bueno, eso es importante que la gente sepa eso porque la juventud es el futuro de todos los pueblos. Tenemos que bregar con la juventud para que se nos salgan de la calle, pero la calle está un poquito peligrosa, alcalde. Sí, eso es así. Estamos tratando de incentivar y llevando a través de las escuelas mensajes para que la cultura pueda ir cambiando y retomar algunos valores que se han perdido en nuestro pueblo.
¿Qué sitio más pueden visitar la gente? Dígaselo en la cámara para cuando ven aquí, nosotros lo llevamos. Bueno, aquí sí, en verdad, tenemos una comunidad que está del otro lado del río. Es una comunidad que está a 5 o 6 kilómetros, que si ustedes van no se van a arrepentir, porque es una comunidad que cuenta con energía propia. Si se van a disfrutar de un jugo o una cerveza, la van a encontrar todo el tiempo fría, porque en esa comunidad no se va la luz, la comunidad del Recodo. Señor alcalde, muchas gracias, hermano mío. O sea, ¿usted quiere agregar algo? No, darle la gracia a ustedes y decirle que siempre estamos aquí a la orden para y en todo lo que nos puedan ayudar con relación a nuestra cultura, estamos presentes. Y muchas gracias. Que visiten Guayabal. Claro que sí. Le invitamos a que visiten a Guayabal, que le esperamos con los brazos abiertos y estamos dispuestos en todo momento a recibirle. Y te está viendo hasta en Rusia, ¿tú sabías eso? Oh, pues muy bien, muy bien. De Pacana, de Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sabine, en todos lados están viendo este programa ahora mismo. Así okay. Que eso es importante que la gente sepa de Guayabal. Claro, y quiero también que me permitan darle la gracia a un gran amigo, que aunque no lo veo por aquí, pero a Diomelo Martínez. Yo estoy esperando. Si hubiese sido por Diomelo, yo todavía no hubiese empezado, pero él llega. Es un hombre de que se preocupa mucho en la cultura de nuestro pueblo. Y un gran amigo. Yo estoy aquí por él. Gracias, gracias. O sea, yo estoy aquí por él, por Diomelo. O sea, que Diomelo, olvídese, ese guayaba lo tiene en la frente. Lo tiene en su frente, eso así es mismo. Así. Muchas gracias, hermano mío. Gracias, hermano. Sigan en mi pueblo por dentro. Guayabal. Yo le dije, Guayabal, yo le dije que lindo, pero este fue el que me lo dijo a mí, mira. Esta figura que ustedes ven aquí, ya esta es una figura súper conocida aquí en este país. Donde la tierra nace y la gente florece. ¿Este es tu pueblo, papá? Este es mi pueblo, así dice un merengue de Sergio Vargas. Así mismo, por ti yo estoy aquí y qué bueno que vine porque definitivamente es un pueblo muy pintoresco. Valió la pena, sí. También te agradecemos como guayabalero, municipio de acá, que haya venido a descubrir la cultura y la belleza y conocer gente como Junior, que también es periodista, claro, comunicador, claro, un gestor cultural de aquí, del pueblo de Guayabal. Aquí déjame decirte, hay varias figuras, Javi, si tú no lo sabías. No, no. Gente que se conoce en el medio, tanto político, abogado, artista. Ejemplo, tú conoces a Frankie Boss. Claro. Nació aquí. Ah, ¿sí? Wow, tú sabes de Charlie Valens. Claro. Nació en esta tierra. También. Sabes del politólogo Belarmino Ramírez. Claro. Nació aquí. Y otro sinnúmero de gente y personalidades que no son. ¿Tú sabes de Diomelo? Diomelo Martínez nació en la carretera. Y Junior Corsino nació aquí también. Junior, echa para acá. Este muchacho es referido por este caballero que está aquí. Y también tú eres de aquí, ¿no? Seguro, seguro. Yo nací aquí. Aquí están mis raíces. Y estás sentado aquí. Correcto, sí, vivo aquí, de aquí nadie me saca. No te saca nadie. Ni Nueva York me saca de aquí. Si es así ahora, y se siente este fresquito y eso que hace un sol y la sequía que nos está acabando, imagínate cuando llega, por ejemplo, los meses de octubre, noviembre y diciembre. ¿Cómo se llama? Aquí hay que usar coax, como dicen ustedes los viajeros. Coax, sí. Porque el frío es muy intenso y las personas se ponen, tú sabes, hay que tomar mucha aguardiente. ¿Cómo tú has visto la evolución de tu pueblo? Obviamente porque... Ha ido avanzando a medida que se va modernizando el tiempo. Por ejemplo, aquí nosotros, la generación de Junior y yo, no tanto Junior, es súper más joven, crecimos sin energía eléctrica. La energía eléctrica aquí la instaló el primer gobierno de Leonel Fernández. Okay. Luego la carretera, habíamos conversado otras cámaras de la lucha que ha tenido, fueron 7 años luchando por la construcción del puente también. Y agradecemos siempre a ambos gobiernos del PLD, que el pueblo debe agradecer ese gran gesto. Que aunque la gente dice, bueno, pero fue con dinero, pero nadie se atrevió a hacerlo. Claro, claro. Ni lo hizo el reformista que estuvo por 22 años, ni lo hizo el PRD, ahora lo hizo el PLD. Otra cosa, los invernaderos, las inversiones en la agricultura, okay, ha ido desarrollando. Hay aquí cosecha de aguacate que... La gente se ha sentado económicamente. Okay. Y lo más fuerte en producción aquí es los frijoles, granos, habichuelas y otros tipos de frutas, okay, como mango, mucho. Aquí se da mucha cebolla también. Cebolla, ya Junior te puedo decir más, como reside aquí es más. Mira, yo te voy a decir algo, o sea, esta carretera ustedes, bueno, ya ustedes tienen que estar viéndolo, ¿no? Le va a servir para que fluja mucho turista para acá. Tú sabes que este programa mío,
yo lo hago precisamente para eso, para que la gente me visite los pueblos, ¿no? Principalmente sí, sí, los pueblos de las lomas, de la montaña, que me hagan un turismo ecológico. Este es un pueblo muy lindo. Sí. Este pueblo, el alcalde lo tiene muy limpiecito, muy bonito, sí, sí, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy viendo como un flujo de gente que antes no existía, no, por lo menos los fines de semana, ¿verdad, Junior? No, todos los fines de semana. ¿Cuál es tu nombre, Junior, completo? Julio Corsino. Ok, Corsino. O sea, mira, aquí después de que tenemos carretera y puente, todos los fines de semana viene mucha visita, porque nosotros hemos vendido a Guayabal a través de las redes sociales como un pueblo sano, un pueblo alegre, con un clima fenomenal. Aquí baja la temperatura a 8 grados en épocas de frío. Entonces, cuando la gente viene aquí, quiere quedarse y se va gritando. Entonces, nosotros hemos hecho que Guayabal cambie. Y gracias a ustedes que nos visitan para que Guayabal siga cambiando. Es lo importante, ¿no? Que la gente sepa que existe un Guayabal. Porque yo no sabía, si no por ti, yo no lo sé. ¿Tú entiendes? Sí, porque nosotros lo proyectamos, donde estamos, en los medios de comunicación, donde claro, siempre estamos. A ti te lo dije en Puerto Rico, creo que hice una entrevista cuando trabajamos en el periódico Hoy. Y mira, por ejemplo, hoy, una tambora que sienten por ahí. En estos días recientes celebramos el... Pero aquí es muy cultural y se celebran todavía la noche de vela. Yo no sé si Junior te dijo, los muchachos, que aquí hay un género musical. No, muy bien. La comarca de aquí. Ah, ok. La comarca nació aquí a través de los atabales. Okay. Y tenemos mucha cultura, que ahorita tú tocaste el tema de Mi Pueblo por Dentro. Es un programa que deberían todos los pueblos aprovechar y proyectar su pueblo, porque vienen los turistas, claro, se desarrolla la cultura. Claro. Y un llamado a los patrocinadores, que programa como este es que hay que valorar y respaldar a nivel de patrocinio. Así mismo es, yo estoy esperando eso. Pero nada, mientras yo lo espero, yo sigo para adelante. Ojalá, ¿qué te digo? ¿Turismo? Claro, no, turismo me apoya. Sí, turismo me apoya. Sí, me apoya turismo y me apoya Banco Reserva. Cultura. Están ahí también. Está todo. Banco Reserva y turismo, ahí mira, son fríos. Y Arroz Campos. Y de la Arroz Campos. Sí, Arroz que Campos, se da en el campo. Que se da en el campo, tú sabes. Y que hay otros programas como de tipo de este que han tenido que retirarse por el patrocinio. Claro, claro. Es y es una pena, sí. Es una pena, de verdad. Porque tú sabes más que nadie sabe que la televisión es cara. Es muy cara. La televisión solo cuesta, tú sabes. Pero desde bueno, la ropa, porque mismo, mira, ese Levi en Puerto Rico. Son 300 pesos. 30-32, no te preocupes. 30-32. Es para que te acuerdes. Mire, señores, este caballero que ustedes ven aquí, si yo estoy ahora mismo en Digital 15, Telemicro Internacional, fue por un empujoncito que él me dio con Geraldino, ese mismo que ustedes ven en las noticias, ese caballero. Bueno. Sí, ¿quién? Ese es mi hermano. No, no fue por mí, fue por tu talento. Bueno, ahora, aparte, yo fui un canal para llegar. Pero eso, ese fue el canal. Ese caballero. Todo eso se lo agradezco yo. Y tú sabes que pero siempre te lo digo. Mucho y han tenido que sacarlo del aire. Fue tu talento. Sí, bueno, pues está bien. Pero vamos a dejarlo ahí, está bien. Bueno. Melo, esta es la parte distintiva de estos pueblos, o sea, esta cultura que llevan ellos, ¿tú entiendes? Que bueno, son tradiciones, o sea, nosotros estábamos ahorita ahí arriba y ahora ellos están recorriendo el pueblo. Ellos hacen especie, cuando terminan de servirle a los santos, este es el día de San Benito que recientemente pasó, 21 de marzo, y ellos ahora recorren el pueblo en lo que se llama la procesión. Entonces ellos se paran casa por casa. Van visitando casa por casa y llevan... Donde hay santería. Donde se celebra un santo. Se celebra un santo. Es un compromiso que hacen en cada casa donde se celebra santo, que se visitan en una procesión. Pero ellos están desde que nosotros bajamos de ahí arriba. Sí, es todo el día que hace... Donde quiera que haya una casa de santo, ellos lo visitan. Le rinden homenaje al santo que celebren ahí. ¿Y a qué hora comen ellos? No, ellos son santos también, a veces ni comen. Es un sacrificio, Es un ayuno, es el ayuno católico. Miren esas imágenes, mi gente, miren esas imágenes allá. O sea, ustedes lo pueden ver a ellos que se apostan allá. Esa es una casa, obviamente, que es una casa en específico, que ellos se paran y le cantan sus ritos, ¿no? Si te fijas, hay un calvario con una cruz también, que puede apreciarse desde aquí, pero ellos es una especie de un ritual. Ok, un ritual.
Pero fíjate, lo que más me llamó la atención es que ellos dicen que son 21. 21 que son. Y hay 21 cosas en diferentes pueblos del sur. Solamente del sur. En el sur somos muy enraizados en eso de la cultura de la noche de vela. Mira lo que yo te he contado ahorita, si puedes ver la cámara. El toque de la tambora ahí. Es el género de la comarca. Y mira cómo ellos lo bailan con la santería. Sí. Un género musical que se baila como la mangulina, okay. Y como el pri-pri. Y por ahí se destacan algunas variedades de género de música. Porque esto es una especie de perico ripiado, pero un perico, no tan perico ripiado, pero tiene el acordeón y tiene la mandolina y la tambora y la güira. O sea. Tiene los elementos, como digamos, rústicos. Pero viene siendo ya, sí, típico, es típico. Claro. Y ese toque de tambor es como lo manco de los rosarios. Claro, sí, sí, de ahí que viene. De ahí que viene, sí. Bueno, mi gente, sigan disfrutando estas imágenes. Mi pueblo por dentro, seguimos aquí en Guayabal, Guayabal. Es un pueblo que tiene mucha guayaba. Había mucha guayaba, pero a raíz del ciclón David, ciclón Jules, la arrastraron todo. Juan Bos vino aquí en campaña, en su última campaña, y dijo, Guayabal, ¿y dónde están las guayabas? Y nos cambió el gentilicio de guayabalero a guayabalenses. ¿Así? ¿Fue Juan Bos? No, profesor Juan Bos. Gloria y... Ah. Un personaje a seguir. Nos visitó aquí en Guayabal. Aquí han venido muchas figuras. Juan Bos, Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Javis Vitoria. ¿Qué más tú quieres? Falta Fernando Villalona, que viene en las patronales próximas. No, pero si Fernando viene, yo quiero que me suba a la montaña que yo subí. A ver si es verdad. La subida que ya hace se somete a un ejercicio. Pero un ejercicio... Pero es un ejercicio que le va a durar un año a él. Bueno, esta es la ermita. Miren qué lindo esto, mi gente. Esta ermita es preciosa. Esto obviamente tiene su porqué. Aquí que todo comienza y todo termina. Esta viene siendo una especie de la iglesia de donde se origina el Día de San Benito, que aquí lo celebramos los 21 de marzo, haciendo acopio al 21 de enero de la Virgen de Altagracia, que la señora doña Tagó Manolo, como originalmente le decíamos, mi madrina, que Dios la tenga en gloria, murió pero siguió la tradición. Con sus discípulos y con sus familiares también, que venía incluso de Nueva York, gente aquí a celebrar. Entonces, aquí empieza por la mañana y termina ya en la tarde, aquí mismo. Sí, sí, aquí inicia, esta fiesta de San Benito inicia desde el 13 de marzo. Todos los días se hace una actividad distinta, pero el día grande es el 21, y luego el 22 se hace una procesión por todo el pueblo, y se llega también hasta el Calvario que visitamos ahorita, sí. Donde sufrimos toda esa procesión para poder llegar allá, ¿verdad, Javi? Tú sabes que San Benito me dicen que era venezolano, ¿no? Decir sí que es el origen de San Benito es de Venezuela. Se celebra en Maracaibo, originalmente los 11 de marzo. Por dentro, seguimos en Guayabal. Ay, Guayabal. Eso, mire, para que ustedes vean el problema de sequía que tenemos aquí en este país. Entonces, yo sabía que yo le dije esto a mi doña. Dice, pero ¿cómo va a ser? Digo, sí, porque allí en Puerto Rico también tenemos sequía. ¿Tú entiendes? Sequía provocada por el hombre. Bueno. El hombre por el hombre. La tala de árboles, la ecología, la discriminación, las granceras. Claro. A Guayabal, Javi, si tú enfocas allá. Yo le di un eslogan, se lo regalé yo como creativo, a la sindicatura de aquí, a la alcaldía, hace ya 8 años. Guayabal, donde hay que ir.
que tiene doble sentido. Hay que ir para ver y donde hay que ir, porque tú no pasas, o sea, de aquí para, tú dices voy para algún sitio para pasar por Guayabal, hay que venir ahí a Guayabal a verlo. Claro. Y es, todos lo conocemos como el paraíso. Mire, hermano, tú a lo mejor no lo dices como lo puedo decir yo, porque esto es tu pueblo, ¿no? Pero esto es precioso, esto, este litoral por aquí, esta montaña, es tan espectacular, hermano, hay que venir aquí. Yo me imagino, o sea, cuando tienes el verdor, que es casi siempre, esto tiene que ser un sueño, o sea, tiene que ser un cuadro. El alcalde Lee Junior que vive aquí puede explicarlo más. Sí. Alcalde, precioso su pueblo. Sí. Precioso su pueblo. No, gracias, gracias. ¿A quién le traje? Usted me dijo, claro. Usted me dijo que no venía, míralo ahí. Ese, Diomelo Martínez es un ídolo para mí, sí, porque lo valoro culturalmente. Somos grandes amigos y siempre ha tratado de ayudar a este pueblo y también a nosotros en la parte cultural. Ha dado el todo por el todo. Okay. Así como Joel y un sinnúmero más de personas que integran a FUGUA, Fuerza Cultural Guayabal. Son unos excelentes visionistas, son unos muchachos de mucho futuro que han dado y siguen dando todo por Guayabal. Bueno, si yo estoy aquí por él. Él me insistía, Javi, vamos para mi pueblo, para que tú veas mi pueblo, qué chulísimo, uno de los pueblos más lindos que hay, vamos para través de la montaña. Aquí estamos, y se cumplió, y aquí estoy con y no se equivocó, mi gente. ¿Verdad que no se equivocó? Recibió Junior, uno de los jóvenes talentos de Junior aquí. Ha sido mi todo aquí desde que llegué. Ya con Junior yo voy ahora. Yo le dije que era precioso este pueblo, ¿verdad? Ya lo pudieron ver. Le gustó. Yo sé que le gustó, porque yo sé que todo lo que yo hago es para ustedes, para que se sientan orgullosos de la República Dominicana, que tenemos un pedacito de país que se llama Quisqueya la Bella. Y obviamente cuando visiten el país los que están afuera y los que están aquí, me vengan a todos estos sitios. Bueno, mi gente de mi pueblo por dentro, gracias, Junior. Dios mío, tú y yo nos seguimos viendo, papá. Sí. Hermano, un placer. Siga trabajando por su pueblo, que lo está haciendo muy bien. Gracias. Miren estas imágenes de esos niños en bicicleta. No, de los motores que están pasando en bicicleta. Ahora, miren estas imágenes. Eso es que hay que inventársela. O sea, el puente no llega hasta aquí, pues vamos a hacer un puente. La necesidad te pone creativo. La necesidad tiene cara de hereje. Y pone creativo uno. Así que mira, ok. ¿Qué dice ahí? Ahí ya dice, sí, dale. Mi pueblo, ajá, por dentro. Ajá. Desde Guayabal, República Dominicana. Mi pueblo por dentro. @homey.es. Ah, sí, sí, sí. Pero dime el Instagram. Pero te quedó bien. Y mi pueblo por dentro, desde Guayabal, desde Río La Cueva. El pueblo que está cerca del cielo, para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Mi gente, lo vieron por Digital 15, Telemicro Internacional, su canal dominicano. Miren, como ustedes, pop, y como nosotros. Chao.